La virtud del agradecimiento. Es necesario cultivar la virtud del agradecimiento para contrarrestar el vicio de ser malagradecidos, principalmente con Dios, para luego ser agradecidos con las personas que están a nuestro alrededor. Ser agradecidos con Dios realmente es una virtud que debemos de pedir, de cultivar, de esforzarnos por practicar, ya que nada de lo que poseemos, absolutamente nada, nos pertenece. Todo ha sido regalos de Dios que ha puesto voluntariamente en nuestras manos. Hay tantas razones para ser agradecido con Dios: por el firmamento que nos sostiene, por la creación que nos rodea, porque podemos caminar, respirar, porque el Señor nos regala el alimento a diario, porque nuestro corazón palpita, porque tenemos inteligencia y razonamiento, porque tenemos un techo donde dormir y una cobija para resguardarnos del frío, por el trabajo, por los proyectos, por la vida, por la salud, por los hijos, por la familia. Si no tenemos algunas de las mencionadas, tenemos otras, pero siempre hay razones para agradecer a Dios por su infinito amor e incalculable misericordia. También hay ocasiones para agradecerle a Dios circunstancias que, aunque parezcan adversas, tienen un propósito en nuestras vidas, tienen una razón de ser. Las cruces que nos tocan llevar, cruces que son necesarias para entrar en la gloria de Dios, las enfermedades que nos tocan enfrentar, enfermedades que irán purificándonos, sacando la maleza que hay dentro de nosotros para hacernos frágiles y así dejarnos moldear por nuestro Creador. Los sufrimientos que nos tocan vivir, sufrimientos que son determinantes e importantes para que muera el hombre terrenal. Es imperante que aprendamos a ser agradecidos, porque todo lo que el Señor permite en nuestras vidas es parte de un propósito, de un plan perfecto, cuyo final es llevarnos a su presencia. Es que alcancemos la santidad para que vivamos junto a Él. No debemos dejar perder las bendiciones del cielo, convirtiéndonos en seres malagradecidos, renegando de todo lo que nos suceda. No dejemos que se nos arrebaten las bendiciones del cielo, renegando por las circunstancias, por las ocasiones que el Señor nos envía. Hay veces que el Señor se vale de situaciones difíciles para ir tallándonos, para ir moldeándonos, para ir puliéndonos en el amor. ¿Estás enfrentando situaciones, circunstancias adversas que te impiden ser agradecido con Dios y los demás? No temas, así te dice su palabra hoy. De hecho, ustedes todavía no han sufrido más que pruebas muy ordinarias, pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación, les dará fuerza para superarlo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí